Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hoy celebramos la memoria de un santo que no necesita presentación. Lo conocéis perfectamente. Su figura está por ahí en la entrada. Padre Pío, que está siempre acompañado vuestros corazones con vuestros flores y velas. Hoy celebramos su memoria. Pedimos perdón antes de celebrar encuentro con Cristo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío, presbítero, la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión que compartiendo los sufrimientos de Cristo lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. E intención de la Santa Misa por los difuntos María Isabel de Nadal, Juan Antonio de Nadal y Carmen Claveria, esposos. Lectura del libro del Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y su momento, todas las tareas bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de derruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de arrojar. Tiempo de rasgar, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Comprobé las ocupaciones que encomendó Dios a los hombres para afligirlos. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Les dio el mundo para que pensaran. Y el hombre no abarca las obras que hizo Dios, del principio hasta el fin. Palabra de Dios. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar. Baluarte donde me ponga a salvo, mi escudo y mi refugio. Bendito el Señor, mi roca. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Bendito el Señor, mi roca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron:
unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió decírselo a nadie y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes, letrados, y ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. En el texto de hoy hay dos interrogantes que el mismo Maestro formula a todos. El primer pide una respuesta estadística aproximada. ¿Quién dice la gente que soy yo? Miramos al entorno y las respuestas de la gente nos sitúa en forma lo que desean, necesitan, buscan los que viven a nuestro lado. Nos ayuda a sintonizar, descubrir un punto de encuentro con el otro para ir más allá. Hay una segunda interrogación que pide por nosotros. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Es una cuestión determinante porque nos afecta. Una adhesión o rechazo, una veneración o indiferencia. Caminar con Jesús o finalizar en un acercamiento de simple simpatía. ¿Qué dicen tus labios y actitudes? Hay preguntas que no admiten evasivas. En un momento central de la vida, cada uno tiene que enfrentarse consigo mismo para hacer luz en su conciencia. Puede ser este el punto de arranque para lograr una vida más serena y comprometida. Jesús es el Mesías, reconoce Pedro. Pero este mesianismo no se mostrará plenamente más que en la cruz y en la resurrección. Acompañar a Jesús en el triunfo atrae, pero seguirlo hasta la muerte requiere coraje y resulta más fácil salir con evasivas. Siempre la primera etapa del discípulo nos conduce a la adhesión de palabra de Jesús como única respuesta verdadera a nuestras búsquedas más profundas. Pero después, cosas se complican. Después se hace necesario dar un paso más. El Mesías necesita recorrer, como habéis oído el Evangelio, el camino hacia Jerusalén, en que tiene lugar la historia de la Pasión. Esta es la suerte reservada al Hijo del Hombre, pero es también la suerte del cristiano, que debe ser asumida por todos sus seguidores si quieren, como Jesús, ser agentes de transformación de un mundo dominado por egoísmo, la injusticia y éxito aparente. La lucha por la verdad nos coloca, lo quieres o no, en el horizonte de la pasión, entendida como una actitud de coraje para encarnar los valores evangélicos en un mundo que trata de acallarlos a cualquier precio. El martirio es siempre una posibilidad real para los que asumen el camino del Evangelio.
A causa de Jesús necesita testigos confiables que asuman la posibilidad de entregar la propia vida para que los hombres tengan vida. Seguir el Mesías, un Mesías crucificado, es lo que nos autentifica como cristianos, lo que nos da fuerza para aceptar el dolor, lo que nos capacita para dar una palabra de esperanza ante el sinsentido de la injusticia, lo que nos llena de alegría y paz, el sabernos amados por Dios. Con toda humildad, presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, roguemos al Señor. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, roguemos al Señor. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, roguemos al Señor. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, roguemos al Señor. Para que Dios conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada, roguemos al Señor. Para que nuestros hermanos difuntos, María Isabel de Nadal, Juan Antonio de Nadal y Carmen Clavería, encuentren plenitud de la vida y felicidad en la morada definitiva en la casa del Padre, roguemos al Señor. Escucha nuestras oraciones y ya que sin ti no podemos nada, haznos fuertes con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios, el universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios, el universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que alcance en el sacramento eucarístico los bienes en que ha creído por la fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío, fortaleciendo a tu Iglesia con ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra, protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y santos proclamamos el himno de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Al celebrar, Padre, ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, los obispos y todos los pastores, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, nuestros hermanos, María Isabel de Nadal, Juan Antonio de Nadal y Carmen Clavería, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Pío, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de esperanza por ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Pasemos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Santo Dios.
Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que los sagrados misterios que hemos celebrado en la conmemoración de San Pío realicen en nosotros la paz y la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Anunciad a todos el Evangelio que habéis escuchado. Podéis ir en paz.